¿Quién quiere una pistola con una caja registradora? Pff, yo creo que nadie, más tonto sería. ¡Toma! Toma, maricones, mueren. Ah, ¿vos qué hacías por allá debajo, putita? Claro, siga espiando a las nenas, cabrón. ¿Y qué? ¿Por qué, estúpido? Oh, que me... ¿Así? ¿Así? Uy, marica, ve, siguen saliendo. ¡Y siguen saliendo! ¡No! ¿Ve? ¿Qué es eso? ¡No! ¡Puta con esto! ¿Quién dijo qué? Putitos, cabrones. Bueno, gamers, bienvenidos a una nueva parte de Dead Rising 3. Espero que todos estén muy bien. Recuerden que esto es en el PC. Y bueno, necesitamos encontrar 3 latas de pintura que una chica nos mandó a hacerlo. Así que vamos a buscar a ver dónde están. ¡Oh! ¿Qué es esto, por Dios? ¿Qué es esta belleza? ¡Vamos! ¡Ey, bájate acá, cabrona! ¡Wow! Esto me va a gustar. Esto me va a gustar. ¡Pobres cabrones, parce! Ve, este con arma. Ojo, pero que este con arma se le vuela un disparo y nos jodemos. Oh. ¡Tangana, chiquillos! ¡A tangana! ¡Ojo! ¡Oh, que estoy pavimentando! ¡Ay, hijo de putis! Eso no pasa nada. Eso a mí no me pasa nada, chiquillo. ¡Vámonos! ¿Qué más dijo yo? ¡Oh! ¡Uy, parce! ¡Puré de zombie! ¡Esto es puro puré de zombie! ¡Puntos por todos lados! ¡Eso me gusta! ¡Me gusta muchísimo! ¡Gira! Muy bien. ¿Qué pasó? ¿Pero por qué me dejas así tú tirado, cabrón? Bueno, por acá al parecer hay un spray, ¿no? Bueno, necesito hacer... ¡Ay, vea! Acá ahí está el spray. No. Venga, la motosierra. Una motosierra. Oh yeah, chiquillos. Toma. ¿Qué más dijo yo? Putitos cabrones. Bueno, acá tenemos un sprite. Oh, airo. Bien. ¡No! Oh my god. Y estamos mal, ¿eh? ¿Por qué estamos tan mal? Bueno, necesitamos coger el otro spray, parce, que está en la putísima mierdilla. Ah, primero que todo, venga, matemos a esta chiquilla que está como muy desafiante, ¿no? Pues vos... Venga, esta pistola de clavos. Vamos a ver... Ve, te doy una escoba, weón. Vamos, ábrete, sésamo. Ay, que ya va acá, que ya acá. Esto me interesa. Me interesa, Teresa. Entra, Saltamontes. Encuentra un santuario en la paz del jardín. ¡Carajo! ¿Entraron los zombies? ¿Estás bien? Dulce ira fluye por nosotros. ¡Sensei! El universo nos enseña sus objetivos. Escucha, no porque hables raro significa que tenga algún significado. El espíritu del universo ha aniquilado mi felicidad. Así que... yo también te voy a aniquilar. ¡Ja! Todo el que afecte mi jardín de paz morirá. No, pero yo no, cabrón. Oh, Dios. Tú hiciste esto. Solo buscaban un lugar seguro, no tenías por qué matarlos. Habla. Habla el que ha matado. Ojo de putis. Vas a morir. Igual que nosotros. Ikarikoso Washino y Seigida. Señor, pero... destino. Yo lo mato. Ay, no, él como que me va a matar. Oh. ¡Ey! Pero yo no creo. Ah, venga, ya sé. Venga, que por aquí voy a coger esta katana, papá. ¡Katana! ¡Ah! ¡Ah! Zombie, muy bien. Muy bien. ¡Oh! No pasa nada. ¡Oh, no! Este loco me va a meter una pela, pero brutal, ¿no? Venga, necesito comer. ¡No, señor! ¡Just relax! Vamos a ver qué gana, putito. ¡Oh, qué pasó! Vamos, venga, busquemos lechita o algo que... ¡Uy, qué cucho tan grosero, parce! Y yo bien buena gente que soy. Ay, parce, es que no sabe uno que es peor, un puto zombie o un loco de estos.
Venga. ¡No! ¡Rápido, levántate! ¡Levántate y respira y vamos a darle a este cucho, marica! ¡Zombie, no! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Muy buena! ¡Oh, bien, 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 bien! ¡Toma! ¡Toma! ¡Y toma! ¡Y retangana! ¡Y changana! ¡No, no, 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 no! ¡Me va a salir matando, me va a salir matando, me va a salir matando! ¡Cógela! ¡Cógela! ¡De una! ¡Come! ¡Ay, no! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Con cierre de oro! ¡Wow! ¡Muere! ¡Putis! ¡Uf! ¡Me puso hasta a sudar este cabrón! ¡Putito! ¡Por loco! ¿Por qué me abandonaste? Me despiden. Mi esposa me deja por un hombre que vende refrigeradores. Mis hijos crecen como mocosos maleducados. ¿Y ahora esto? ¿Una maldita epidemia zombie? ¿En serio? ¡Púdrete, pedazo de mierda! Ahí le queda un rayo, tan. Ay, marica, está más loco todavía. Oh my god. What? ¿Quién hizo eso? Uf, psicópata. Psicópata de popó. ¿Llave qué? No, venga, la llave. Ya la cogimos. Vamos a coger esta vuelta. Esto me sirve demasiado. Bueno, ahora debemos ir donde la chiquilla que ya se desocupó. Debemos hablar con Ronda, papá. Ahora me siento como el mismo desquiciado que le estábamos dando. Miren qué belleza es tu parce. Esto está de locos, parce. Ve. Oh, yeah. ¿Qué más digo yo? Venga. Chiquillo, que vas a morir, matafaca. Vos también. Y toma ratangana, changana. Uy, parce, ahí sí se puede. Y venga, vengan que encontré una cosa por acá. Encontré, crear. Oh, yeah. Que puño del dragón. Wow, mira. El puño del dragón. ¿Cómo vamos? ¿Cómo es esto? Oh, my God. Ese puño del dragón me gusta, mira. ¡Wow! ¡Vamos, puñito de dragón! ¡Mira, mira! ¡Mira! Sí, claro, te crees el de Street Fighter, ¿cierto, cabrón? ¡Wow! ¡Puño del dragón! ¡Vámonos! ¡Vamos, puño del dragón! ¡Excelente! ¡Wow, parce! ¿Qué más digo yo? ¡Brutal, brutal! Bueno, vámonos para donde Brenda. Ahora sí que esta cabrona ya debe estar esperando hace rato. Y lo que necesitamos es avanzar también en el modo historia. Vámonos, chiquilla. ¿Qué me decís? Este man está mamado ya. ¡Vamos, hola! Sí, ¡Ronda! Voy a ver qué encuentro. ¡Ronda! Bueno, y me está aplaudiendo la Perris. ¿Qué quiere? Capítulo 0 completado, ganaste más puntos de alrededor, recibiste un nuevo diseño. Bueno, capítulo 1. Continuar. ¿Y ahora qué quieres? Mientras tanto, la búsqueda de la presidenta Paddock continúa en los perdidos. Vamos ahora a la conferencia de prensa en vivo y en directo. El secretario de defensa, el general retirado John Hemlock, ya está hablando. Sigan con nosotros. Aún no hemos determinado la causa de esta epidemia, pero estamos casi seguros de que la inició un ilegal infectado que no tenía chip. Que esta tragedia sea un aviso a todos los ciudadanos. El chip de Sombrex es obligatorio. Los perdidos quedan en cuarentena por la seguridad de los que están y no están ahí hasta que se localice a la presidenta. Hay una fuerte amenaza de contaminación. Por lo tanto, en 6 días, cuando estemos seguros de haber rescatado a todos los sobrevivientes,
No tenemos más remedio que detonar una bomba incendiaria potente. ¡Qué cabrones! Destruya la vida orgánica dentro de la ciudad. ¡Qué carajos! ¡Soy una vida orgánica aquí! Los civiles tienen que reportarse a una estación militar de cuarentena para recibir su chip y ser evacuados. Y una lista de las estaciones en breve. ¡Carajo! ¿Una estación de cuarentena en Production Bridge? ¡Dios! ¿Pero cómo vamos hasta ahí? No se puede caminar y manejar, no es muy seguro. ¿Podemos reparar alguno de esos? ¿O ambos? ¡Oh, yeah! Usar uno con el otro. Combinarlos para hacer algo más potente. Sí, sí, en eso estaba pensando. Solo haz lo tuyo. Ve qué puedes hacer, chiquito. ¡Ea! ¡Let's go! Vamos a ver qué se puede hacer. Me tocó, parce, salir acá que estaban llamando. Bueno, F. Crear. Vamos a ver qué demonios crea este loco. ¡Oh, oh, oh! ¡Véanlo! ¡Wow! Eso sí. Véalo. ¿Qué onda, corazón? Tal vez puedas hacer más como estos en la carretera ahora que sabes lo que estás haciendo. Vamos a la estación de cuarentena. Está brutal. ¡Qué belleza, loco! ¿Cómo? No, debería haber hecho esto mucho tiempo atrás. Let's go, bitches. Parce, mira esto. Pero es que mira, oh my god. ahora sí estoy en el cielo. Oh yeah. Ve, 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 pobres locos allá. Uy, no. Parce, todo sueño de un desquiciado, ¿no? Yo creo que sí. Vamos por acá. Ah, pero por este lado no es. Wow, eso estuvo brutal, parce. Bueno, gamers, espero no escuchen mucho, como una especie de golpe. Por acá los vecinos están como que arreglando una casa y... Me encanta, don bailas. Un poco más. Vamos, vamos, que para allá vamos. Oh. Vamos, vamos a arrasar con todas estas putitas. Oh, yeah. Permisito, dijo Monchito. Oh, mira por los lados, parce. Mira por los lados. No había visto eso. Brutal, loco, lo que hiciste, brutal. Ve cómo los corta. Eso me gusta. Todo estaba bajo control. Seguro que uno de los amiguitos de Annie se volvió zombie. No sé. Puta, ¿cómo? ¿Cómo pasamos acá? Diablos, estamos bloqueados. Tendremos que ir caminando. Mierda. Bien. Guau, nos va a tocar bajarnos de acá. Lastimosamente tocó así. Vamos. Oh, vámonos por este lado, tranquilos, loquillos, que están con Jeskar. Ron, parce, ron. Ya este marica me cansó. ¡Toma! ¡Qué invento más loco, parce! Es que unos guantes con un motor. Demasiado loco estos cabrones. No está ocurriendo. ¿Qué? ¿No está ocurriendo qué? Vamos, vamos, a abrir. ¡Abrir! ¿Qué pasa acá? ¿Qué pasa? ¿Hola? ¡Ay! ¡No puede ser! Creo que podría decirse que todo está peor de lo que pensábamos. ¡Qué mierda! ¡Wow! ¡Adelante! ¡Oh, yeah! ¡Ay, se la van a llevar! ¡Esto va a ser divertido! ¿Sabes cómo me gustan, Mel? ¿Qué? ¿Sabes cómo me gusta el Clyde? ¡Chicas tontas y llenas de...! ¡La van a... ¡Pezuñas de encima! ¡Dije que la dejes! ¡A la fiesta! ¡La van a violar! ¡Qué perros! ¡Uy, qué perros, parce! ¡Oh, qué demonios de más! ¡Será acá, parce! Oh, ay, ay, me... ¿Qué hacemos? Ay, parce. Venga, uy, uy, ¿qué es esto? ¿Qué es esto?
Venga, y acá hay un rifle, pero ¿qué es lo otro? ¡Uy, molotov! ¡Molotov! ¡Eso me gusta! ¡Eso me gusta! ¡Vamos, vamos, vamos! ¿Quién digo yo? ¡Toma! ¡Bien, bien! Pero eso era para que volara de una al suelo este cabrón. Muy bien. ¡Huevas! ¡Vamos! Mondo. ¡Uy, qué bien! ¡Uno menos! ¡Un rifle! ¡Vamos, vamos! Vamos a ver quién es más macho, cabrones, es que ha violado a una mujer. Perros, perritos. Muy bien, uno menos. ¿Qué más dijo yo? Oh, yeah. Vamos por el lado acá, parce. Muy bien. Muy machos. Muy machos. Oh, 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 oh. Uy, parce, venga, vamos a comer algo que estos cabrones van a salir matando. Venga, que hay algo para comer acá. Vamos, vamos, come. Muy bien, bueno, no pasó nada, no pasó nada, loco. Venga, comamos de nuevo esto. Muy bien. Y vamos a acabarlos. Vamos, vengan hacia mí. Puta, me pisaste. Para este man es demasiado soncito. Muy bien. Oh, nos parseamos acá, ¿quién digo yo? Venga, alguien que venga. Alguien que venga. ¿Quién digo yo? Venga, disculpen por los golpes que sienten por allá, pero eso es de los vecinos y no puedo hacer nada. Ay, puta, se acabó. No importa, venga, que con esta motosierra no podemos hacer un reverendo trasero. Muere. ¡Ea! Por fin, parce, después de un buen rato dándole a estos cabrones. ¡Te metiste con la mujer equivocada! ¡Me dio en el ojo! ¡Viejo! ¡Esa tipa me tiene loco! ¡Perra! Ah, ¿y ahora qué, cabrones? ¡Ya me cansé de ustedes dos! Ah, sí, vénganse. El cerebro, estúpido. Vénganse, putos, a ver qué hay. ¡Estás en problemas ahora, muchacho! ¿Y ahora? ¡Oh, my God! ¡Oh, oh! ¡Oh, sí! ¡Estás muerto ahora! ¡Aquí viene el jefe! ¡Puto no! ¡Muerto, chico! ¡Joder, parce! ¡Dios! ¡Marica! ¿Qué tenemos aquí? ¡Carne fresca! ¿Qué les parece, chicos? Parece un lindo bocado, ¿no? No hay policías ni militares molestos que interfieran en esta ciudad. Solo nuestra propia y pequeña isla privada. Deberíamos calmarnos, ¿ok? ¡A jugar! ¿Qué fucking demonios vamos a hacer acá? Oh. ¡No! ¡Parce! Pero mira, esto obviamente vamos a quedar rostizados, pero ya. Esto va a estar complicado, muy complicado. ¡No! Bueno, gamers, vamos a dejar acá, hasta acá esta parte, están haciendo demasiada bulla igual, espero lo hayan gustado, si quieren mucho más y quieren que siga con esta serie que está buenísima, pues simplemente dejen su like, comenten, suscríbanse si no lo están, y vamos a mandar saludos para Julián MK, para GTA Alphas HD, para Brian Esteban, para Esteban Rojas, para Leandro Bustamantes, para Eric GMD, para Axio Veno, para Lautaro Banín, para Dominic Rivera, Danilo Gómez, Daniel Pantoja y para Andrés Games 13. Escuchen. Puta, parce, no voy a poder grabar esta semana. Se me cuida mucho y nos vemos en el próximo video. Suerte.